chicos, ¿qué tal? Bueno, ahora veréis el vídeo. Venimos de una actividad completamente diferente. Hoy venimos del campo de tiro, hemos estado ajustando los rifles. Paulino tenía que ajustarse el nuevo rifle que se ha comprado, un Vergara Wilderness Townhole en calibre 300 Winchester Magnum. Yo con el Beretta, que ya conocéis, y un amigo nuestro que ha bajado de Valencia, que tenía un par de rifles que ajustar, uno que era en 8x68 y otro en un 30-06, dos rifles clásicos muy bonitos, y hemos estado ajustando los rifles y luego hemos estado practicando un poco, tirando a 150 metros y a 500 metros con unos blancos de acero, y muy contento yo con el Beretta. La verdad es que ha sido el primer día que hemos tenido que ajustar las distancias y tal, y no hemos grabado mucho, he grabado solo un tiro y el de 150 metros también, y próximo día que vayamos al campo de tiro a practicar ya sobre el blanco de tiro a larga distancia, lo grabaremos todo bien para que sea todo bien montado. Pero la verdad es que muy contento con el rifle, con cómo se está comportando a larga distancia, con el retroceso, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, la verdad que muy bien. Hemos podido también poner a tiro el Vergara de Paulino, la verdad que es muy bonito también el rifle. Bastante diferentes los conceptos con el mío. Tenemos una batida pronto, también creo que podremos dar algo de contenido y ya veréis. Pero la verdad es que hemos pasado un bonito día entre amigos en el campo de tiro. Ahora nos vamos a comer, a disfrutar, y la verdad que para esto es la caza. No solo es cuando estás en el monte, sino cuando preparas y todo es cazar al final, porque poder tener una consistencia en el tiro y un rifle preciso no es solamente sacarlo de la caja, sino también hay que trabajarlo, y en eso estamos, para disfrutar. Hoy toca rifle, próximo día tocará arco, y bueno, así estamos. La verdad es que contento y a gusto. En fin, ya veréis el contenido. Bueno, vamos ahí. El despliegue de medios que tenemos aquí es la hostia. Todo está perseguido ya. La virgen. No existe ningún sitio, ¿eh? Aquí hay, si lo llevas a ver, me compro un saquico de esos, tío, ¿no? Esto no es saquico, esto es un pouch de la... Sí, es que a mí se me queda un poco bajo ahí para poder disparar a lo mejor. ¿Vale? Venga, cuando quieras. Ponte a 5 o 6 aumentos, que lo veas perfecto. Y estabiliza bien. 5 por lo menos, 4 o 5, que lo veas bien. Y estabiliza el punto. Y el gatillo muy relajado y todo. ¿Qué rifle tienes? ¿Qué rifle tienes? 30-06. ¿Qué marca es el rifle? Un Breno. ¿Munición? De Josafat. ¿Munición? La munición que voy a... Esta primera es una KS de 180. ¿Recargada? Quiero solamente gastar. ¿Recargada o comercial?
comercial. 180. La siguiente ya no. Estupendo, pues nada, cuando quieras. Todo tuyo. José, ¿qué rifle es este? 8x68, es un Sauer Waterby y estoy tirando con RWS de 224 grains. Casi nada, la bomba, ¿sabes? Venga, pues al lío. Cuando quieras. No he visto ni polvo. No, entonces, no he visto. Sí, sí señora, la de la derecha. Sí que le ha dado. Ahora ha bailado, pero vamos, como una puta. A ver si queda. Ahora se ha notado claramente. Sí, está sí, jodido. Ahora sí que ha bailado. Hijo puta, Nacho. Hostia, cuando. Lo único malo que te condiciona el viento, te condiciona ahora un poco el tener la certeza de que estás ajustándolo a. No, si no estoy ajustando, ya la voy a disparar. Ah, que ahora vas a disparar, gastar balas. Hemos estrenado rifle, balas, tiros... Todo. Y ahora a comer bien. Ahora a estrenar ahí aquí está. Un arrocito. Ahí está, vamos ahí. Un poquito de aventura en la carretilla. Ahí sí que hemos cazado. Y aquí la caza, esta es la caza de hoy. Bueno, pues después de la sesión de tiro, ahora vamos a limpiar un poquito el cañón del rifle para dejarlo perfecto para la siguiente. Esta es la primera fase, que utilizo este producto de spray de espuma limpiadora, ¿vale? Que hay que esperar unos 10 minutitos a que haga efecto y limpie toda la suciedad. También quita restos de plomo y de cobre y lo va dejando en la punta. Y luego pasaremos a la siguiente fase que me gusta hacerle a mí con ya con la baqueta y metemos otros limpiadores como este, que es muy bueno también, el Eliminator, que elimina también cobre y plomo del cañón, aparte de un buen lubricante. Luego pasaríamos con aceite lubricante también de Beretta, que también va muy bien, y ya se queda el rifle preparado. Limpiaríamos también el cerrojo y todo lo dejamos perfecto para la siguiente. Es muy importante que limpiemos el cañón y el rifle, que es algo que los cazadores no estamos acostumbrados, y la precisión también se encuentra en esos pequeños detalles. Bueno, ya ha pasado el tiempo, vamos a ver qué sale por aquí, por la punta del rifle, si ha goteado algo.
está todo sucio. Y ahora vamos a pasar la baqueta. Hemos echado un poquito y ahora vamos con la baqueta. Yo suelo darle siempre en un solo sentido. Mirad cómo sale esto. A tope de suciedad. Y así un montón de pasadas hasta que lo dejemos limpio. Bueno, pues ya hemos terminado la limpieza. El paño, como veis, ya sale completamente blanco. Así que hemos terminado la limpieza interior del cañón. Ahora seguiremos con el resto de partes y piezas del rifle para dejarlo perfecto.